Good morning, ladies and gentlemen. My name is Ricardo Valdez, one of the naturalist guides that work for Aqua Expeditions Company. In this opportunity, we're going to talk about the management of the natural resources within the Pacaya and Samiria National Preserve. Of the largest freshwater fish we have on Earth, very well known as Arapaima gigas or Paichi. In order to show you the process of the management of this beautiful and emblematic fish we have in the Amazon. Now, in conjunction with the friends of Amazonicos por la Amazonia, we're going to start the workshop that goes especially to the groups of Paichi management that we have within the Pacaya and Samiria National Reserve. The day of today, February 26 of 2014, communities from different areas along the Marañón, such as San Jacinto, San Martín de Tipixca, and San José, get together here in order to give the training about the management and process of Paiche Filet. ¿Cómo hacemos para que ese producto llegue bien, ¿no? Y finalmente el cliente se sienta satisfecho por ese producto y no lo rechace. Esas son las cosas que vamos a tratar de aprender ahora con ustedes, pero también básicamente la experiencia de ustedes es muy valiosa porque finalmente nosotros, los profesionales, tenemos un marco conceptual teórico, pero los que están en la práctica, pues son, al día a día son ustedes. Los que se han peleado con el paiche son ustedes. Saben que es una fiera, pues. Ese animal es bastante grande. Juana Zabaleta, expert in quality system, suggests to the assistant that it is very important manipulate the product by a strict technique of cleaning in order to guarantee its quality. Este producto, ¿no?, cuando va a ser extraído de su medio ambiente natural, ¿no?, en el cual se encuentra, hay que darle ciertas características. Por eso es importante que todas las superficies que tengan que ver con el producto sean superficies que estén previamente limpias e higienizadas, ¿no? Entonces no podemos nosotros improvisar mesas de trabajo, cuchillos, tablas de picar, es decir, una serie de implementos, sino que estos previamente ya deben de haber sido higienizados, ¿no? Estas higienización deben de adaptarse de acuerdo a las realidades, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un lugar en los cuales sí podríamos nosotros desarrollar esos procedimientos y que espero que lo podamos ir implementando poco a poco, ¿no? Okay, now we're going to start with the first step, that is the capture of this beautiful giant fish by the management, group of management. In order to catch this giant fish, the group of management throw away little fish as a bait, and then using a gill net, we enclose them in order to get one specimen. A spectacular moment in this process is when the fish, trying to get rid of the net, leap out of the water in order to get its freedom. Well, once the fish was captured, we're gonna start bleeding out and gut. In this period, we start bleeding out the fish and remove the gut. The whole pieces of paiche are disinfected. For that reason, we soak it with salt water and a little bit of chlorine. In that way, we guarantee a product with a higher standard of quality for its consumption. After the disinfection of the fish flesh, we proceed to cut it into fillet. In these images, our executive chef of Aqua Expeditions is cutting the fish carefully in order to get the best pieces. And finally, the fillets go to an igloo with a lot of ice in order to keep it in a good condition. Esto de la parte del taller es un poquito para intercambiar apreciaciones, lo que hemos podido ver. Más que todo en el procesamiento del paiche, que yo todavía recién estoy mirando un poco más cerca de que me ha parecido
bonito a mí todo, porque ahí he aprendido un poco más de lo que yo también no sabía. He aprendido del manejo, de cómo lo vamos a trasladar a la carne, el tiempo y todo lo que nosotros no habíamos controlado hace años. Gracias a todos, muy buenas tardes. Si trataríamos de ver desde el inicio hasta el final de todo el proceso, lo que es esta pesca de paiche, yo creo que para mí no era extraño, pero lógicamente, vas a hablar del tema del desangrado. Yo creo que para mí las dos es importante. Se han podido notar, la desangrada para mí es normal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Apolinario Sangama Rimuya. Soy integrante de la Ormarena Tigres Negros. Bueno, con respecto al taller desarrollado el día de hoy, estoy en primer lugar feliz y contento de haber aprendido alguna cosa nueva durante este desarrollo de esta actividad, interesados en seguir recibiendo este tipo de información de parte de algunas instituciones. El próximo paso, lo que nosotros estamos pensando es seguir adelante con este trabajo que estamos realizando en lo que es control y vigilancia de nuestra laguna, para proteger siempre al paiche, porque sabemos que el paiche es un producto muy, muy querido a nivel mundial, y nosotros estamos poniendo nuestra vista también en ello para tratar de mejorarlo y obtener más ganancias para el beneficio de nuestros hijos. Okay, now we realize how the group of paiche management have learned to improve the processing of paiche benefit. With this technique, the paiche is going to be a high quality product that we're going to export to the world, and of course in aqua expedition ships you will have the privilege to try.